Bueno, vamos a echar un vistazo. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿What? ¿Qué cojones? Muy buenas a todos, amigos de los percebes y ecosistemas de la Marsala. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die, Revenhurst Mod. Bueno, mi inglés va mejorando de capítulo en capítulo, ¿eh? No digáis que no. Bueno, una cosita. Como siempre, siempre la estoy liando, ¿vale? Y no podía ser menos que en mi regreso no la liase un poquito más. Por cierto, yo estaba aquí en la cama para ir recuperando un poquito de vida. No sé por qué me he movido. Bueno, a ver, he grabado un capítulo, ¿vale? Y no se ha grabado. Bueno, se ha grabado... Sí se ha grabado, pero no se ha grabado el juego, ¿vale? Se me ha grabado a mí, nada más, hablando. Y de fondo de pantalla, pues, el escritorio. Porque me grabó la cámara 1 en vez de el monitor 1 en vez del monitor 2, ¿vale? Bueno, tonterías mías. Con tal que he tenido que cambiar, bueno, un sistema de grabación, ¿vale? Para probar, de hecho, con esto creo que se va a ver mucho mejor los vídeos y todo. He mejorado en FPS, ¿vale? Ya me va mucho mejor el rendimiento, por tanto, yo creo que es mejor para todos. Y, bueno, pero hemos perdido un capítulo, ¿vale? Yo sé que a lo mejor ahora me veis raro por el tema este del circulito ese que tengo por aquí, más o menos, no sé por dónde está y demás, pero bueno. Yo creo que es un poco acostumbrarse, ¿vale? Y luego, si no, si veis que os molesta mucho o tal, pues miro de quitarlo o algo. Bien, el tema, como veis ahí abajo a la derecha, a la izquierda, sí, a la izquierda lo estáis viendo, yo no sé ni para qué lado lo tengo que señalar porque no me veo, pone que estoy sucio, ¿vale? Pero estoy en el segundo nivel de suciedad. ¿Por qué? Porque soy tonto, ¿vale? Resulta que estábamos en el primer nivel de suciedad. Y en el primer nivel de suciedad nos podemos limpiar con una toalla mojada, ¿vale? Y a mí se me metió en la cabeza que solo nos podíamos limpiar con una toalla mojada y jabón, ¿vale? Como pone aquí, Swappy. Entonces yo lo que hicimos en el capítulo, básicamente, fue dar un pateo de tres cojones, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Salimos, pillamos esta carretera, vimos que aquí había un pueblo, fui marcando cosas y mira, pues por una parte mejor, ¿vale? No tienen el nombre, ¿vale? Estas cosas son simple cosas que son solo cosas que yo vi, ¿vale? Y las marqué. Luego os enseñaré, algunas cosas son vendedores, otras son cuevas, varias cositas que fui marcando, ¿vale? Luego le iremos poniendo los nombres a cada cosita. Aquí tenemos una ciudad, aquí tenemos otra ciudad, aquí tenemos el desierto con un par de cuevas chulas que había por ahí, a donde vinimos a buscar aloe vera para hacernos aloe cream para poder crear el jabón. Y luego volvimos por aquí, en línea recta, ¿vale? Y por esta zona de aquí, más o menos, hay una casita. Yo creo que es incluso esto, ¿vale? Esto de aquí. De hecho, vamos a hacerle un quick. Hay una casita que me gusta bastante. ¿Qué coño es esto? Esto habrá que echarle un vistazo a ver qué leches es. Hay una casita que me gusta bastante. No para quedarme en ella, ¿vale? Yo no voy a utilizar un prefab para hacerme la base. Me la voy a hacer yo mismo. Porque me gusta el rollo de la construcción. Pero sí, para pasar los primeros compases de juego y utilizarla de almacenamiento está muy bien, porque tenemos campo, tenemos, bueno, las dos ciudades, los dos vendedores. Incluso tenemos por aquí una zona que tiene algo de agua. No estaría de... bueno, sería la leche si por aquí nos encontrásemos un poquito más de agua, ¿vale? Porque agua realmente nos hemos encontrado aquí, este lago nada más y poco más. Y este lago estaría muy guay para hacerse la base aquí en el medio, porque en el agua los zombies se ralentizan en este alfa, pero... joder, está en medio de la mierda, ¿eh? O sea, wasteland, nieve, asquerosidad. Por cierto, vamos a bajar a marcar esto. Con esto vamos a poner vendedor 1, ¿vale? Porque ahí tenemos el primer trader. Así que lo vamos a dejar por ahí marcadito. Esta ciudad pues no tiene mucho. La verdad es que fuimos a la ferretería y saqueamos la ferretería que vimos el otro día, que pasamos por al lado, creo que es esta o esta, no me doy mucha cuenta, la verdad. Fuimos a la ferretería y la saqueamos. Ahora os digo que sacamos de allí, ¿vale? Y mi misión en el día de hoy sería trasladarme, mudarme para esta zona. ¿Qué pasó con lo de sucio, ¿vale? Que es por donde empecé todo esto. Bueno, pues resulta que el primer nivel de suciedad lo podemos limpiar, nos lo podemos quitar con... espera, ahora mismo... No. ¿Wet? Aquí está. Nos lo podemos quitar con el wet towel a secas, ¿vale? Que el wet towel se hace con tela. Dos de twine. El twine es muy importante en este mod porque no se puede nada más que saquear y se utiliza para un montón de cosas. Con dos de twine y 10 de tela, creo, se hace la toalla normal, ¿vale? Y luego con uno de agua
o acercándonos con la toalla a una fuente de agua natural, como sea un lago o lo que sea, le damos al botón secundario del ratón y mojaría la toalla y conseguiríamos una toalla mojada. Digamos que la toalla mojada nos limpiaría el primer nivel de suciedad. Yo no me lo limpié, pensando que necesitaba el jabón, se me metió en los morros, ¿vale? Entonces la cagué y me entré al segundo nivel de suciedad. Ahora sí me podría limpiar con esto y el jabón. Pero para hacerme el jabón necesito hacerlo con el Mortar and Pestle. El Mortar and Pestle necesitamos hacerlo en la forja y necesitamos la receta. Y la receta se desbloquea a nivel 5 del personaje. Por tanto, no podemos. Así que esa suciedad se va a convertir sí o sí en infección. Así que vamos a tener que gastarnos uno de los preciados antibióticos, ¿vale? Nos lo vamos a tener que gastar en eso. Lo cual es una grandísima putada, pero muy grande, ¿vale? Pero es que no tengo otra opción. Nos ha salido una motosierra, que es un truño, ¿vale? Un truño de motosierra, un wire tool, un paintbrush, algún que otro bote de pintura. Y luego del resto me salió una puerta, que no sé ni por dónde leches la tengo. La tengo que tener por ahí, pero no sé ni dónde la tengo. ¿Me salió una puerta? Sí, sí, me salió, fijo, 100%. Estará aquí, vosotros estaréis tirando de los pelos diciendo: ¡está ahí, Melón! ¡Lo tienes ahí delante! Vale, la tendré delante, pero yo no la veo. ¡Ay, Dios mío! Yo tenía una puerta. Ah, aquí, coño, si tengo dos. Aquí, aquí, perdón, perdón, chicos, perdón, perdón. Sé que eso molesta un montón, pero cuando no se ve, no se ve. Vale, la puerta esta, ¿vale? Y Repair Kits nos salieron y ya está. El resto fue de zombies y de tal. Esto no sé si... esto no salió el otro día. Nada más, me traje el basket este y punto. Así que en el día de hoy, en cuanto amanezca, porque no me da la gana ahora mismo de... Por cierto, métete en la cama, colgado, que recuperas vida. En cuanto amanezca, pues nada, cuando entremos en infección nos curaremos. Nos desplazaremos a esta zona de aquí y echaremos un vistazo, pues lo que viene siendo a esta zona de aquí. Joder, es que esto aquí está maravilloso, ¿eh? Tenemos aquí desierto. Yo creo que va a ser una zona muy guapa, ¿vale? Además es un poquito plana y tal. Yo creo que os va a gustar. A ver lo que habrá por aquí. Esto por aquí me gustaría investigarlo. Y aquí hay una ciudad y aquí hay otra. Y creo que aquí hay un Krakabuk, ¿vale? De hecho, esto que está aquí marcado, creo que es un Krakabuk, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo meternos en un Krakabuk va a ser un poquito complicado. Y nada, me ponéis por los comentarios qué os parece el nuevo sistema de grabación. Si os parece que veis los vídeos mejor, que os gusta más, si no os gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Me lo vais poniendo por ahí. Y nada más, poco más que deciros. Vamos a mirar como Animal Hide Pants. Yo creo que esto va a necesitar twine, hilo, coño, hilo. Hide. Ahí está, 5 de hilo, what the fuck, muchacho. Guay, 5 cada cosa, impracticable. Que además el twine no se puede craftear, así que estamos jodidos. Pues voy a seleccionar por aquí 4 o 5 cositas que me quiero llevar, ¿vale? Y nos preparamos para irnos a nuestra, lo que será, nuestra nueva casa, nuestro nuevo hogar. Lógicamente aquí no íbamos a vivir. Ay, por cierto, abrí la forja de abajo, ¿vale? Abrí la forja de abajo, que ahora, de hecho, a ver si la hemos conseguido llegar sin que nos detecten. Que estaría muy bien. Estaría muy, pero que muy bien. A ver. A ver si no nos la pegamos aquí. ¡Ah! Uf. Vale. Éxito. Esta nos va a pillar, eh. Oh, si es que soy... ¡soy un ninja! A ver. Pasito a pasito. A ver si no me encuentro un zombie de morros. Pasito. ¿Pero qué dices? ¿Quién? ¿What? ¿Dónde? ¿Quién? ¿What? ¡Ah! ¡Señorita! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¿Pero qué dices? Ah, pues nada, no, pégame más y eso, ¿eh? ¡Hala! Ahora tengo la marca del zombie. ¡Cago en tu cabeza! ¡En tu cabeza me cago! Me la voy a llevar por la espalda por culpa de la señorita esta. Verás. ¡Joder! ¡Buf! ¡Madre mía! O sea, lo peor que podíamos... Tenemos de todo, tú. ¡Venga, hombre! ¡Vete a tomar por saco, misión! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡No! ¿Pero qué dice? ¡Que no! ¡Que no! Que eso es una mentira, ¿eh? No estoy...
sangrando, ¿no? Pero que casi me matan aquí en cero coma. Pero qué coño pasa aquí. Ah, me tengo que curar. Pues estoy yo bonico. Madre mía. Vamos a curarnos. Vamos a comernos esto. Uf, madre mía, pues empezamos duro, ¿eh? Es que estaba muy encerrado aquí también. No quería... A ver, por una parte prefería llevarme. Por cierto, nos han bajado otro de wellness, ¿eh? Así con las tonterías. Por una parte prefería llevarme el bofetón que ponerme a dar vueltas como un tonto y atraer muchos más zombies, ¿vale? Esto voy a tener que meterle un par de estos. Sé que puedo hacerme un log y toda esa pesca, ¿vale? Pero vamos a aprovechar, sacarnos el poco Forged Iron que nos podamos sacar y todo. Vamos a vaciarla, porque ya os digo, la tenía... Me puse a meter cositas para sacar todo. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan malos conmigo? ¿Por qué me queréis matar todos? ¿Por qué me queréis comer? Si yo no sé, tengo que saber bueno, claro, soy imperceptible. Ese es mi problema, que soy imperceptible. Que están muy ricos. Yo no entiendo, ahora entiendo a los zombies, la verdad. Bueno, pues nada. Creo que no necesito meter más. 8, 19, 10 y tenemos ahí 27. Sí, necesito meter uno más. Vamos a meter por aquí. Ahí está. Y que se vayan saliendo ahí las cosillas. Ya es de día. Ya no tengo problema. Ya estoy tranquilico. Vale. Vamos a ir cogiendo arriba material que queramos usar. Tengo que comer bien. Tengo que alimentarme bien para recuperar vida. Joder, macho. Estoy manco, ¿eh? Estoy manco, pero total. O sea, hasta que me vuelva a pillar un poquito el rollo. Estoy muy, pero que muy manco. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a intentar alimentarnos un poquito. Y vamos a intentar coger varias cosas. Y arrancar, ¿vale? Vamos a arrancar hacia nuestro nuevo hogar. Bueno, gente, pues estamos listos, ¿vale? Está todo listo y ok. Así que vamos a... Bueno, de la que vamos bajando. A ver si no me la pegan por la espalda. Vale, vamos a ir cogiendo los frames, que son míos. No me da la gana de dejárselos aquí a los zombies estos asquerosos. Hola, amigo. Vas a esperar a que coja esto todo, ¿verdad? Bien, gracias. ¡Gracias, majo! Me dejas aquí tranquilito. A ver, fuera. ¡Fuera! 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 Pues que... La verdad es que en Insane... Está esto... A ti no te voy a dar sacado de ahí. Ya, me ha cazado aquel. O sea, estoy cazado por este, pero... Me ha cazado aquel. Que venía de Roma. ¿Me ha cazado este que venía de Roma? ¿Qué pasa, tío? Madre mía. Me ha gustado eso, me ha gustado. Eso me ha gustado. Vale, no tengo sitio para el aceite. Maravilloso. Voy a parar de matar zombies porque si no... No voy a tener sitio para ellos y lo vamos a liar. Bueno, vamos a ver. Nos dirigimos... aquí. Al punto de interés que tenemos marcado. Que está... ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? Para allá. Oye, lo que sí... Bah. Acabo de tener un fallo... Gordo ahí, ¿eh? Gordo. Bueno, no. Porque si coloco... O sea, si hago una nueva cama... Si hago una nueva cama, se me cambia el punto de respawn, ¿no? O sea, se me cambiaría la nueva cama. Y esta pasaríamos a olvidarnos de... ¡Anda, toma por saco! ¡Pesado! Sois unos pesados. Bueno, pues nada, chicos. Nos vamos a dirigir directamente hacia la zona, ¿vale? Y una vez que lleguemos allí, pues... os aviso. Y si encuentro algo por el camino, pues también os lo digo. Lo que iré cogiendo única y exclusivamente será crisantemo. Y ya si veo alguno de estos, ¿sabes? Pues pa, le pego un bofetoncillo. Y listo, crisantemo. Algodón, no tengo sitio para él. No, vale, pues nada. Pues crisantemo nada más. Y golden rose. Venga, pues nada, chicos. Un pequeño viaje. Y ahora nos vemos. Ojo con esa. Ojo con esas que corren. Corren que se las pela. Yo creo que no es esta, la que tenía marcada.
No pude llegar tan rápido. No, que va, ni de coña. Esta es otra. Bueno, pues nada. Le doy la vuelta por aquí. Le doy la vuelta por aquí. ¡Mira, ya viene la loca! Pues nada, ahí te quedas. Ahí te quedas, que yo sigo mi camino. ¡Qué pesadilla de zombies, por favor! Macho. No, y me seguirá, o sea, ojo. A ver. Coño, ¿no había una enfermera aquí? ¡Hola, hola, 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 hola! Vale, vale. Ya está. Sí que le ha pegado un tiro. ¿Pero qué pasa? No sé qué pasa, chicos. Me pega de vez en cuando. Yo creo que tengo algún programa en segunda. Bueno, estoy haciendo otras cosas en el ordenador. Entonces, pero bueno, desde que se me jodió el ordenador de render, me da un poquito la lata esto. ¿Ese tío? Eso es medieval, ¿no? Será muy duro. Será muy duro, correrá, no correrá. Yo lo pruebo, Yo lo pruebo. Oh, es lento del todo. Pues... mira tú qué bien. Lento o lenta, la verdad, no sé. Dios. Pues tiene una cara, o sea, una pinta de Assassin's Creed, por lo menos. Lo que no sé es lo que pega, Que a lo mejor pega... Vale, viene un biker ahí que nos va a fastidiar la cacería. Cago en la leche. ¿Pero quieres caerte ya, hijo de mi vida? Pues nada. 40 flechas y media después, se cae el señor. A ver, y aún así... ¡Ay, Dios mío de mi vida! A ver, que no quiero nada contigo, señor motociclista. No quiero nada contigo. Déjame pa... ¡Otro! Para la fiesta, venga, hala. Pues nada. Que siga la party. Y ojo, que estoy a un toque, o sea... Y tampoco tengo yo hueco para lootear. O sea, tendría que tirar algo para coger lo que me dé. Pero bueno, madre mía, chico. ¿Pero cuántas hostias aguantas tú en la cabeza? Menos mal. Bueno, vamos a echar un vistazo. ¡Oh! Bueno, chicos, veis que es tonto siempre. ¿Qué le voy a hacer? Además estaba advertido, de que aquí desaparecían algún tipo de gore blocks. No sé por qué coño maté a ese zombie si realmente no me cogía lo que tuviese encima. Hombre, a ver, que tiraba 4 de plomo, pues, ¿sabes? A tomar por saco, y 9 de carbón, pues mira, tomar por saco. Le cogía eso, pero vamos, cagando leches. Más tenía una pintaza de la leche. Pero ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saqueas? ¿Por qué saqueas? ¿Por qué? El Construction Tools me la van a dar, Me la van a dar por la espalda. Por favor. Venga. Tengo un picor en la garganta ahora mismo. ¡Ay! Dios mío de mi vida. Bueno, pues hemos llegado. La casita es esa, creo. Ahora sí. Creo que es la que tengo marcada. A ver, quietos parados. Sí. La casita es esa. Madre mía, me está ayudando un ojo, Me está picando a mí la garganta. Bueno, pues nada, no me digáis, no me digáis que este paraje no es bonito, Esa casa, o sea, la casa es un truño. Por eso os digo que yo aquí no voy a vivir. A ver, no sé, hombre, podría tirarla abajo toda y aprovechar 4 cositas. Bueno, es igual, vale, simplemente es por el tema de estar aquí. Ahora vamos a echar un vistazo aquí. Vamos a matar a esta señorita que nos viene. Y ya estoy viendo ahí a la izquierda, como podéis ver, no sé, vosotros lo tenéis a la izquierda también, supongo. Tengo infección, ¿vale? Ya tengo infección. ¿Qué pasa? Que el bite mark creo que se pasa directamente a infección también. Entonces, lo que voy a hacer es que esperar a que el bite mark se pase a infección para curarme las dos cosas juntas. Si no, tendría que tirarme una venda o un botiquín para limpiarme lo que viene siendo la mordedura. Y aparte, las herbal... ¡Uy, qué coño la niña! Las herbal estas para quitarme la infección. Entonces voy a esperar. Y ya... ¿No tengo plumas? Sí, tengo plumas. Ya nos quitamos todo junto, ¿vale? Esa es la idea. Luego ya, si funciona, ¿no? ¡Mira! Con la puerta abierta y todo.
Si no había plásticos en el suelo ni nada para pisar, ¿cómo me has detectado? Cabrona. A lo mejor al abrir la puerta hizo un poco de ruido, ¿no? Esto, no sé si... Espera, déjame alejarme un poquito. A ver, esto... ¿Puedo repararlo? No, necesito el libro. Muy bien. Por cierto, la tinta... si desguazas recetas, la tinta sirve para hacer nuevas recetas y para hacer, sobre todo, muy importante, los libros de las clases que nosotros no pudimos escoger. Como puede ser, vamos a ver, tengo aquí tinta, recipes. Vale, podemos hacer libros de skills, que están muy bien, pero bueno, lo más interesante sería esto. ¿Qué pasa? Que se necesita 175 knowledge point. Knowledge point. Que supongo que eso será blueprints, básicamente, que sacaremos, creo que una por cada print que... Muy bien. Y yo entro aquí a muerte, tío, como si no hubiese un mañana. Me acabo de pegar contra el palo este y no me la acabo de, no me la he jugado aquí de milagro. Creo que te da una por cada una que desguazas. O sea, tendríamos que encontrar cientos. Vale, vale, ya voy ahora con vosotros. ¡No me rompáis la casa! ¡No, no me rompáis! ¡Tú! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Vente, vente! ¡No rompa la casa, coño! ¡Cago en la madre que te... ¡No me rompa la casa! Vengo para aquí vivir yo. ¡Mira qué bonita! Está mueblada y todo. Me dio esto. Bueno, no hay más, ¿no? Se va a caer una hora del cielo. Vale, ¿por qué abro esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No desaparezcas. Que voy a meter aquí cuatro cositas. Y ahora... Yo que sé, esto mismo. Vale, y cojo esto. Vale, vamos a ver qué traía esta señorita. Vale, unas leyes que nos pueden venir muy bien. Y ahora, pelamos los cadáveres en 5 segunditos. Y nada, bueno, pues nada. Bienvenidos a mi nuevo y fantástico hogar. Tengo hasta, oye, un cristalito ahí para ver qué día hace, para si llueve. Aquí, ya sabéis, pues nos haremos el campfire, lógicamente. Oye, que tiene una... Esto me quemo. ¿Me quemo? ¿Me quemo? ¿No me quemo? No, no me quemo. Uy. Oye, que tenemos chimenea de verdad. ¡Oh, qué maravilloso! Vale. Y bueno, esto de las puertas es igual, las romperé para meter las de hierro que tengo. Pero, oye, un poquito bajo el baño, ¿no? Te levantas ahí de hacer tus cosas. Ahí hay un cofre. Te levantas ahí de hacer tus cosillas y pegas con la cabeza. Seguro que por ahí arriba hay alguna cosita. Bueno, pues nada. Chicos, mi nuevo hogar. Así que lo que haré es, lo primero de todo, hacerme un cofre. Lo primero, porque esto de aquí... caca. Tengo clavos y tengo madera. Así que lo que vamos a hacer primero es el... Bueno, esto lo vamos a poner en favoritos. Que ya tenemos el polish por aquí marcado. No sé por dónde. Eso va a estar en... ¿Decoración? ¿Building? ¿Building? ¿Resources? Ahí está. Polish. Y creo que necesitamos 10, ¿vale? Es muy barato, ¿vale? Son simplemente uno de madera por cada polis de estos, ¿vale? Y se hacen rapidísimo. Y luego con esto nos podemos hacer, o nos deberíamos poder hacer esto, los Customized Box, ¿vale? Que son con clavos y tal. Bueno, vamos a hacernos uno. Y ahora veis cómo va el rollo. Están muy, 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 muy chulos. ¡El airdrop! ¡El airdrop! ¡El airdrop! Vale. Lo que no sé es por dónde... Bueno, de momento colocaré aquí uno, ¿vale? Y luego ya miraré a ver qué... Bueno, qué vamos haciendo con todo, con las cositas y demás. Oye, ¿esto es doble pared o es que... Vamos a echar un vistazo ahí fuera. ¿O es que sale la chimenea para afuera? Sí, sale la chimenea para afuera. Y es un bloque de chimenea, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hola? Bueno, es igual. Sale un bloque de chimenea para afuera. Vale, perfecto. Vale, pues mira, esa es una parte que tenemos ahí reforzada. ¡Ey! ¡Coño! Se me va, se me va. Se me va el rendimiento al garete. Y no es por culpa del mod, es por culpa de mi ordenador, ¿vale? Vale, el mod ayuda, lógicamente, pero... Pero mi ordenador está un poquito, así como se suele decir, en la mierda. Bueno, chicos, atentos. Esto lo ponemos aquí, ¿vale? Y ahora mismo, pues yo qué sé, ahora mismo vamos a poner varios, ¿vale? Porque no voy a meter ahí nada en concreto. Incluso podemos cambiarle la fuente, ¿vale? Y le damos así y se nos escribe ahí en el este. ¿Qué me escuchan? Vale, ya. Mientras tanto,
Lo único que es un poquito molesto es esto y no se puede mover de ahí. Vale, esto sí es un poquito molesto, la verdad. Pero bueno, no nos vamos a quejar tampoco por eso. Vamos a ir dejando por aquí cositas. Y, ah, por cierto, ya tengo la infección lista. Así que vamos a quitarnos todo. ¡Hala! Y voilà. Y nos quitamos todo de delante. Lo malo que he gastado eso y solo me quedan unos antibióticos, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso, ¿eh? Que la podemos liar. La podemos liar por esa tontería, ¿eh? Ojo, nos puede costar la vida. Aunque a este ritmo me está costando más las leches de los zombies, que me están bajando el wellness, lo que no tiene arreglo, que propiamente las infecciones y demás. Vale, esto lo vamos a dejar por aquí. Comida y eso vamos bien. El claim landing lo he traído también. Vale, y la puerta, bueno, colocaremos una y la otra la dejaremos de momento aquí. A ver, esto lo dejamos una aquí y colocaremos una nada más por aquí. A ver, hola. Ah, vale, otra. Hay que salir del storage con la E, ¿vale? Si no salimos con la E, pues se queda ahí medio bug. Vamos a limpiar esta mierda. Con todos mis respetos, pero es lo que es. Lo dejamos por aquí mientras. Y cierra la puerta que entra la brisa. Vale, esto y esto. Ahí dejaremos la basurilla. Vale, esto. Sí, sí, me vais a llamar loco, me vais a llamar de todo, pero lo voy a vender. Ahora mismo necesito dinero. Y eso, ahora mismo, esto con este nivel no me vale, es que no me vale para nada. Una, no tengo la receta de nada. Vale, y aunque la tuviese, pues tú dirás. 29, hombre, no sé la motosierra si tendrá... Pues mira, hasta la motosierra tiene mejores partes. Y mirad vosotros qué basurilla de motosierra que tenemos. Bueno, eso. ¿Qué más tenía por aquí? Yo tenía por aquí cositas para vender. Mil pavos por la motosierra, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Qué susto me ha dado tú. Jamás ni la podemos reparar. Ni la podemos reparar ni nada. Y nos merece mucho más la pena cortar los árboles con hacha. Vale, por el tema de subir construction tools. Aquí necesitamos subir mucho las skills para poder optar a recetas. Así que yo creo que conforme vino para inventario se va a ir, ¿vale? No lloréis, no os cabréis conmigo, no os enfadéis. Pero sí. Creo que conforme vino para mi inventario se va a ir. Mil pavos, tío, y es una motosierra pocha nivel 20. Que por cierto, pierde mucho si... ¡Hala! Oye, no va mal, pero... Paso. Voy a poner la puerta por el marco de dentro, por el marco de fuera. Por el marco de dentro, por el marco de fuera. Por el marco de dentro, por el marco de fuera. ¿Cómo queda más bonita? Por dentro, yo creo, ¿eh? Por dentro puede quedar más fea, pero por fuera queda mucho más bonita. ¡Oh! ¿Dónde va a parar? Lo que pasa es que se me encallarán aquí los zombies y no se mueve. Es igual. Solo habrá uno que le pueda pegar a la puerta. El resto no podrá. Así que yo creo que tampoco no será malo. Me voy a quedar sin paro en 0, coma. Por eso me gustaría ir a un vendedor, echar un vistazo. A ver si tiene alguno un palo. ¡Un palo! A estas alturas de tiesismo, como dice nuestro amigo Baki, nos movemos, ¿eh? Que ya nos volveríamos locos por un palo. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué nos da? Dos de carne, dos huesos y una grasa. Vale. ¿Y tú? Un hueso. Muy bien. Vale. Está claro, ¿no? Bien. Vamos a dejarlo aquí antes de irnos. Bueno, no nos hace falta ni... Bien. Y con esto nos vamos a dar un... Bueno, vamos a dar una vuelta para que veáis un poquito la zona. Os voy a enseñar un poquito el paisaje y la zona. Y de paso nos vamos a ir a uno de los vendedores, ¿vale? Uno de los vendedores que era... ¡Uf! El airdrop, ¿dónde ha caído tú? Pues mira, pues no es malo. Pues no es malo. No es malo, vamos a ir al airdrop y de vuelta nos metemos hacia el vendedor este. Venga, ahí estamos. Esa es la idea. ¿Qué leches? Por cierto, ¿esto qué es? Una ciudad. Bien, ok.
Pues tenemos una ciudad justo al ladito de casa. Es que la casa yo creo que está en un sitio ideal, ¿eh? Ideal. Vamos a echar un vistazo aquí un poco así por encimilla de la ciudad para saber un poco los negocios que tenemos. Donde tenemos que ir para allá, pues... Esto es un algo, ¿eh? No sé lo que es, pero es un algo. Un gimnasio. Pues los gimnasios son interesantes porque si es un gimnasio supongo que tendrá un montón de taquillas. Y si tiene un montón de taquillas, significa un montón de recetitas. Ya ni que sea de recetas, por lo menos de... ¿Cómo se dice? Por lo menos de puntos de skill. Ricos, que nos vienen muy bien. ¿Aquello es un crackabook? Sí o sí. ¿Aquello es un crackabook? Yo creo que sí. ¡Uy! Aquí uno chiquitillo. ¡Oh, qué guato! ¿Pero para dónde vas? Madre mía. ¡Ay, Dios mío! Los zombies, qué mal está. Está la cosa mala. Para los zombies también. Están los pobres. Ya que se suben por las paredes. ¿What the fuck? ¿Qué coño es aquello? Bueno, sabemos que los rojos explotan. Por lo menos la de las tetas grandes, ya sabéis. Ah, bueno, no, no lo sabéis. Pues que es en el vídeo que no se grabó. Vale, pues me atacó una señora. Eso tiene una mala pinta, pero muy mala, ¿eh? Eso tiene una mala pinta, pero muy mala. Aparte que tiene toda la pinta de que en cuanto le metas un flechazo se va a poner a correr como si no hubiese un mañana. Bueno, os decía, pues he atacado a una señora que tenía unas... que vienen siendo las partes íntimas de las mujeres superiores. Unas bufas, unas chichas, unas... Ya sabéis, ¿no? Muy grande, muy grande, muy grande, muy grandes. Y era roja, la señora. No sé si es porque se ha pasado en el solario, si porque qué le ha pasado a la señorita. Y resulta que explotan. Que esas señoras explotan. Hombre, no me llegó a explotar. Pero sí, vino hacia mí con cara de muy mala persona y haciendo tum, 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 tum. ¡Ostras! Oye, esto me está... ¿Quién me ha cazado? ¿Quién me ha cazado? Espérate que no me despiste yo con el cochinillo. Si me va a comer el cochinillo por culpa de esta tontuna. Vale, vamos a pelar el cochinillo. ¡Ay! Vale. Y continuamos nuestro camino por aquí. Oye, me está interesando a mí, ¿eh? La ciudad está chula, está grande. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, oye, me está gustando, me está gustando. Igual que no me gustó como hemos comenzado, porque, madre mía, hemos salido en el peor sitio del mapa. Me está gustando la zona en la que nos estamos moviendo. Lo único que echo de menos es el agua. Vale, pero una de las cuevas que tengo marcadas en el desierto... una de estas, ¿vale? Una de estas marcas que tengo por aquí. O esta, o esta, o esta, o esta. Bueno, una de esas. Tiene agua, ¿vale? Es una cueva en el desierto. Y tiene agua. O sea, es curioso, pero real. Curioso, pero real. Así que, bueno, pues tenemos ahí una fuente de agua que... Bueno, lo malo es que nos tenemos que desplazar bastante para llegar a ella. Pero, oye, ¿hasta dónde llega esta ciudad, colgado? O esta es otra. Tiene pinta de ser la misma, ¿eh? Ojo. Ojo que... Chiquita ciudad. Esta debe ser la zona residencial. Claro, donde están las cajas, donde están las casas y tal. Y aquello debe ser la zona de ciudad. Pues... ¡Ay! ¿Eso es agua? No me lo puedo creer. Eso es agua. Y ahora nos metemos en un dilema. Ahora nos metemos en un gran dilema. Tenía que suceder, tenía que suceder. No podía ser de otra manera. Vale, pues tenemos agua, chicos. Tenemos agua y no sé la profundidad. Vamos a echar un vistazo. A ver si tiene playita. Madre mía, tú. Así tiene playita, pues está al lado del desierto. O sea, el otro día he pasado por al lado. Pues... Hombre, no es mucho. A ver, agáchate, coño. No es mucha la cantidad que tiene de playita. Sí, para aquí sí. Para aquí sí.
No, yo por aquí me muevo relativamente rápido y por aquí los zombies van muy lentos. Entonces, único para aquí. A ver, esta zona de aquí. Bueno, no tiene mala pinta. Por cierto, me lo parece a mí. Me lo parece a mí o te... Te ahogas mucho más rápido. Juraría que te ahogas mucho más rápido. Bueno, es igual, tenemos agua. No tengo la toalla encima, ¿no? No hice el towel al final. No sé si lo hice, si no lo hice. Bueno, eso es un desastre. Vale, caso de tal, pues venís aquí con el towel. Y básicamente, pues... O eso. Vos venís con el towel, le dais al clic y mojáis la toallita. Vale. Así que, pues nada, vamos a continuar. Por ejemplo, esta señorita. Mira, está muy loca. Señorita, véngase usted conmigo. Vamos a enseñarle a esta gente cómo funciona el tema. Vale, nos ponemos por aquí. Nosotros podemos darle al espacio para saltar y movernos más rápido. Y ella, pues, se va a mover, como lo veis, muy lenta. Y aunque quiera cogernos, no nos va a coger. Nos podemos poner tranquilos. Y si está corriendo, se va a quedar ahí, ¿eh? Si está corriendo la señora ahí perdiendo las zapatillas, se va a quedar igual a esa velocidad, ¿vale? Porque no sé. ¿Dónde está la cabeza? ¡Ay, Dios! Le he dado. Le he dado y no la veía. Señora. No sé por qué, no la veía. Pero vamos, deberíamos verla. ¡Hala! Venga, pato plumitas. Para mí. Me gusta más la experiencia que las plumitas. Pues nada. Todo muy bien, todo muy bonito. Vale, pues vamos a acercarnos aquí porque no sé si aquí... Ah, no, aquí era el Krakabuk. Ahí era el Krakabuk. Coño, pues ¿por dónde he visto yo un vendedor? ¿Aquí? Bueno, vamos a echar un vistazo por allí a ver qué... A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. ¡Señor! ¡Ay, que me la llevo! Uf, esa me la tenía que llevar, ¿eh? Me la tenía que merecer, aparte que me la merecía, ¿eh? Por tonto. Porque he pulsado el shift para irme para atrás. O sea, que me la merecía, pero mucho. Y por tonto. Bueno, pues no me la he llevado, así que vamos a aprovecharlo. Casquito de minero, hombre, que lo llevas en la cabeza, dámelo. Dámelo. ¿Qué te cuesta? Vale, esto no sé qué es. ¿Una casa rota? O no sé. ¿Este? ¿Qué? Te he escuchado. Te he escuchado que hoy tengo los cascos al sentido que son. Y aún así me los miré por si acaso. Digo, soy un desastre. Vale, señorita muerta. Vale, se me va a romper el palo ya, ¿eh? O sea, le queda cero de vida al palo. Y no tengo la receta. O sea que... ¡Por favor! Gracias. Vale. Ese casquito. No sé si al final, porque como ya son tantas series. No, tengo el militar. Acabo de ver una cosa yo. Ah, no. He visto bien. Vale, perfecto. Muy bien, vale. Pues aquí una casa rota. Lo que pasa es que de la perspectiva que estaba mirando yo, pensé que todo esto era un local, ¿sabes? Por eso se me hizo extraño. Vale, vamos a acercarnos a la carretera para coger el bufo de estamina. Una mochilita. Vamos a verla, a ver qué nos trae. Un palo, pero... O sea, el padre de todos los palos. La madre que me parió. Esto es gordísimo, ¿eh? Vale, vamos a coger ruedas. Ya sabéis, 3 por vendedor. Si me la da. Estoy escuchando un zombie quemado ahí. Un feral, no creo que sea. A ver, por favor, gracias. ¡Ay! Me pica la nariz, hombre. Bueno, pues nada. Vamos a poner el caminar aquí en automático al señor. A ver qué trae por aquí esto. Una rueda, quiero otra rueda, ¿eh? Tengo 2. Ahí está, perfecto. 2, 10. ¡Ay! ¡Me cago en la madre que me van con queso! ¡Coño! No contaba yo que... ¡Otra vez la marca! El susto que me he llevado. ¡Tú! ¡Eh! ¡Joder, tú! Anda mucho más rápido de lo que parece. Perdón por el grito, chicos.
como siempre. Uf, he sudado. Está andando muy rápido el cabrón. Yo no tengo arma. Un palo de... asqueroso, cotroso, que se está rompiendo. Ahí me la ha llevado por, bueno, la que no me dio el otro, que me la merecía. Me la ha llevado por este, vale, era el Krakabuk lo que tenía marcado ahí. Yo juraría que he visto otro vendedor de camino para aquí. Os juro que creo que había visto un vendedor. Que había visto dos vendedores. Había visto dos vendedores. Lo que no sé es por qué. Vale, se va a hacer noche. Así que lo que vamos a hacer es acercarnos hasta nuestra casita, hacernos la cama y ya empezar a colocar las cositas y ya empezar a que coja esto un poquito más de... ¿eh? Un poquito más de brío, porque ya está bien, ¿no? Ya está bien de dar paseos. Me gusta... ya sabéis que a mí me gusta explorar, dar vueltecitas por ahí, ver un poquito cómo está el tema, ¿vale? Y luego ya meter más lío. En ese aspecto yo voy mucho más lento que otras personas, ¿vale? Que otros pues se meten directamente a la casa y empiezan ahí a darle. A mí me gusta explorar un poquito, ver lo que hay. Por cierto, esto deben ser búnkeres, ¿no? ¡Cerdo! ¡Cerdo! No sé quién coño me ha cazado. Vale. ¡Cerdito! ¡Dame tu carne, dame tu hueso! ¡Dame tu cosita! Vale, venga. Vamos para allá. Pues nada, eso, vamos a acercarnos a casa. Vamos a echar un vistazo un poquito a todo. Saqueamos nuestra propia casa, que la tenemos sin saquear, por cierto. Y... colocamos todo. Eso, hay que ir a visitarlo. Puh. No diría ya, porque todavía tenemos el quality muy bajo. Eso, no sé, un faro. No sé. Una cosa muy rara. O sea, a ver, es como un faro, pero ¿qué hace un faro en...? Por cierto, ¿dónde está la casa? Me he perdido. ¿Aquello es un vendedor o es una fábrica? ¿Una fábrica? ¿Fábrica? Vale, ¿la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Cuál era? Era esto. Coño, era eso. Como no tengo la cama... pues la tenía un poquito perdida de vista. Me gusta la casa. Ya sé que no tengo el agua cerca, pero me gusta la situación de mi casita. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Un zombie verde y corre que se la pela. Quita. Tú no me ataques, ¿eh? He pelado a tu primo. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Tienes algún problema, señor cerdito? A ver, nadie me ve, ¿no? A ver, quítate. Ahí está. Vale. Pues a ti también te pelo. Madre mía, lo que tenemos es carne y piel, ¿eh? Para regalar. Oye. De verdad, tío, ¿qué es eso? O sea, hay unas cosas más raras en este mod. Y diréis, ¿qué hace? Es que me da toda la impresión de que está escapando de mí. No. O sí. O no. O sí. No, no, no. Sí. Tiene el sonido de un perro. ¡Mira! ¡Escapa! ¡Escapa de mí! ¡Ay, se me ha roto el palo! ¡Ay, que se me ha roto el palo! ¿Por qué escapa de mí? Bueno, si está aquí bugueado... ¡Ah!
Ah, no, no, no. ¡No, no! ¡Escapa de mí! ¡Huye de mí! Madre mía, tú. Acojona, ¿eh? Yo te voy a meter un escopetazo, tío. Me cago en... Mira, se acabó. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Que explota? Partes de arma. Oye, la escopeta va bien. A ver, no, no he entendido qué ha pasado ahí. Yo juraría que ese zombie estaba escapando de mí, ¿eh? Madre mía, cómo va esta escopeta, tú. Vale, venga, nos vamos. Yo juraría que ese zombie estaba escapando. No sé si se ha bugueado. Podéis, si lo sabéis, pues me lo ponéis por los comentarios, ¿vale? Yo juraría que ese zombie estaba escapando de mí. No entiendo por qué. A lo mejor es un zombie que suele tener un loot muy bueno. A mí me ha dado partes de armas. No sé tampoco si son un lootazo de la leche. Luego miraré a ver para qué sirve. Supongo que para hacer armas, lógicamente. Pero, o sea. Vale. Ahí hay un osito. No quiero saber nada del osito. Lo que quiero es llegar a casa, porque son las 8:15. Seguro que va a haber sleepers, porque no he puesto la cama. Entonces, al no poner la cama, ni poner el land claiming, ni nada, pues seguro que se van a que se han spawneado los sleepers. Y voy con el tiempo un poquito justo. Así que voy a ir pasando un poquito de todos estos. No voy con la vida tampoco para hacer virguerías. Vamos a ir directitos para nuestra casa, que debería estar por aquí ya. Un poquito más para adelante. No mucho más para adelante, pero ya debería estar por aquí, por esta zona. Vale, me voy cansando, así que voy a aprovechar para coger esta mina. Vale, sí, está aquí al ladico. Es que ya no tengo palo. Ya no tengo nada para defenderme, ¿eh? O sea, necesitamos... Ya no sé ni lo que necesitamos. Necesitamos ir a vendedores y que tenga un palo. Punto. No hay más historias. Y que nos dé para comprarlo, claro. No tenemos mucha más solución. Así que nada, vamos a ir directitos para casa, que está nuestro maravilloso hogar. Nuestro maravilloso hogar, que va a estar lleno de sleepers, los cuales nos vamos a encargar gustosamente con nuestra señora escopeta. Por cierto, tengo que abrir la puerta rápido antes de que me la jodan. ¡Mira! ¡Mira! Habéis visto, ¿no? Se ha subido al árbol. Yo no sé lo que han hecho con el tema de los árboles, pero ahora no es tan... A ver, señor cowboy, por favor, venga. ¡Hala! Cowboy a tomar por sacos. ¡Uf! ¿Cómo pega la escopeta esto, tú? Y es nivel 21, ¿eh? ¡Ojo! Por favor, no quiero que me rompáis nada. ¡Anda! ¡Anda! Pues no han spawneado sleepers. Maravilloso. Vamos a encargarnos de... Esta señorita. A ver, lo malo que tiene la escopeta es el rango, ¿no? Tienes que estar cerca para... Vale, perfecto. Tienes que estar cerca para que la escopeta coja todo su potencial, por decirlo así. Madre mía, ¿cómo hablo? Pues nada, chicos, pues nos vamos a quedar por aquí. Vamos a hacernos la camita, vamos a lootear un poquito la casa, prepararlo un poquito todo. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. No sé si os tenía que decir algo. Hemos subido puntos, así que tendremos que mirar también las skills. Tenemos 19 puntos. Y así a primera vista, bueno, de aquí de momento no veo nada que me interese. Pero seguro, mira, tiranosaurio sexual del tirón. O sea, eso ya ni se piensa. Eso ya ni se piensa. Y luego ya, pues, pluma, pita palea, pero no tengo, me falta un puntito. Si me hacen falta. En cuanto coja un punto, pues será lo primero que me haga. Y luego ya pues echaremos un vistacillo por aquí, porque hay cositas que necesitaremos para podernos hacer nuestra casa y empezar a darle un poquito de caña. Esto de momento lo tengo parado porque no estoy minando, pero pronto nos pondremos también a minar, así que vamos a tener que pillarlo también. De hecho, son 5 puntitos. Me interesa más el pitapalea ahora mismo. A ver cómo tenemos esto. Es que esto no tengo twine para hacerme esta locura que nos está pidiendo aquí. Esto es fácil. Y nos da 5 puntitos. Pues nada, nos pondremos a hacer esto.
No tengo latas ahora mismo, pero sí que tengo, creo. O sí, tengo latas encima, porque estuve bebiendo soda. Oh, pues no las veo. Es que tengo la manía de scrapear todas las latas. Pero bueno, estas dos nos van a dar lata. Y luego, bueno, matando un par de zombies, malo sea que no nos salga unas latitas, para poder hacernos eso bastante rápido. Pues nada, chicos, lo dicho, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, me lo dejáis ahí con un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale like! ¡Dale like!